Bueno, ¿qué ha habido? Hola, doctor Patrocinio, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena la demora, pero venía corriendo, ya estamos. Bueno, vamos a arrancar, pues. Listo, Manuel, al aire. Listo. Yo voy a compartir pantalla entonces, ¿no? Con la presentación. Listo, Noelia, gracias. Muy buenas tardes para todos. Los saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace 15 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 18 y la conferencia número 16 del año 2021. Es también nuestra sesión número 306 en la vida institucional del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a la 5. Durante todo el año estaremos celebrando nuestras bodas de cristal. Por ello, en el 2021 vamos a ofrecerle una serie de actividades de diferentes tipos. Por un lado, en un mes aproximadamente estaremos entregando dos libros más para llegar a la obra número 12 de nuestra muestra editorial. También realizaremos más actividades culturales, empezando por los conciertos de todo género de música. En lo que respecta a la música clásica, este año honraremos las memorias de Beethoven en los 250 años de su natalicio y de Mozart en los 230 años de su fallecimiento. Atención con nuestras próximas actividades. Ellas son: el próximo viernes 4 de junio estará en nuestra plataforma el maestro Pablo Tarazona Gómez y su orquesta sinfónica y coros con su concierto Mozart y Beethoven, dos grandes de la música clásica. El viernes 11 de junio tendremos al doctor Fernando Gálvez Gaitán con su conferencia Balance de la Constitución de 1991, 30 años después de su expedición. El viernes 18 de junio tendremos la conferencia concierto de los maestros Zuli Murillo y Candelario González, geniales intérpretes y compositores, con su trabajo La Música Vernácula de la Costa Atlántica. El viernes 25 de junio estará con nosotros el director
y varios funcionarios de la firma española SACIR Limitada, con la exposición de su conferencia Avances de la Obra Vial Doble Calzada Cúcuta-Pamplona. Hoy tenemos el agrado de presentar a nuestro socio, doctor Luis Fernando Liño López, docente, historiador y gerente del proyecto de Bicentenario a realizarse próximamente en la región. Él estará al frente de su conferencia El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez por Random House en 2003. Se ha convertido en una obra superventas mundial, con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a 44 idiomas. El doctor Luis Fernando Niño López perteneció a la Compañía de Jesús como jesuita y es alumno salesiano clásico. Es licenciado en Filosofía, Ética y Valores de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Es también magíster en Cohesión Social, Paz y Postconflicto de la Universidad de Barcelona, España. Y doctor en Historia y Artes de la Universidad de Granada, España, con tesis cum laude. Fue rector del Colegio Confanorte y miembro de la Sociedad de Escritores del Norte de Santander. Es conferencista a nivel local, nacional e internacional. Docente e investigador en la Universidad Libre de Cúcuta y Simón Bolívar, en las áreas de Derechos Humanos, Filosofía e Historia de Latinoamérica, desde el 2014 hasta la fecha. Fue secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto y comisionado de Paz de la Gobernación del Norte de Santander. El doctor Luis Fernando Niño López fue recientemente presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. Ahora es presidente honorario de la celebración del Bicentenario de la República de Colombia y subdirector del Archivo General de la Nación. Los invito a todas las personas que se han conectado a prestar mucha atención a la presentación del doctor Luis Fernando Niño López, quien estará respondiendo sus inquietudes al final de su disertación. Muchas gracias. Siga, doctor Luis Fernando. Muchas gracias, doctor Patrocinio. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que están conectadas. Para mí siempre va a ser un honor estar con todos mis colegas, miembros de la Fundación 5 a las 5 y, por supuesto, a todos los diferentes grupos culturales, sociales que se han conectado hoy viernes, finalizando este mes de mayo, el mes de María Auxiliadora, 28 de mayo, aquí para hablar un poco y disertar sobre una de las novelas más exitosas, pero sobre todo desentrañar algunos de las preguntas que se hace cuando se lee más de uno de los libros de Dan Brown. Quiero agradecer especialmente también a Noelia Martínez, mi coequipera en esta tarde, quien estará acompañándonos para que sea mucho más especial esto que les hemos preparado y, por supuesto, que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran por el chat para tratar de responder, si de ser posible podemos, al final de este encuentro. Hay algo que al ser humano le llama la atención siempre, y es el misterio. Conocer lo que está detrás de, buscar lo que va más allá, comenzar a revisar qué es lo que en el fondo queremos encontrar. Y por eso iniciamos esta presentación, Noelia, con lo que queremos compartir con todos ustedes. El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Da Vinci fue uno de los hombres más brillantes que se han presentado en todos los tiempos. Por supuesto que nace en medio de la transición del oscurantismo a la ilustración, lo que muchos historiadores han llamado el renacimiento. Y se renace precisamente porque volvemos a comenzar, volvemos a los códigos anteriores, a los freáticos,
a los helénicos. Volvemos Anaximandro, Anaxímenes, al sentido de las cosas, a los átomos. Volvemos al principio, al arjé. Y por eso hemos dejado a un lado ese momento del siglo II al siglo XII, en donde el medioevo, el oscurantismo para algunas épocas históricas, pues comienzan a dar la teocentricidad como único medio para reconocer la ciencia. Ahí nace Da Vinci. Era la época de Florencia, era la época en donde se podía descubrir mucho más a profundidad el conocimiento y donde hombres con mentes brillantes y también algunas que otras mujeres comienzan a ir mucho más allá de lo que le era permitido. Pero como este no es un programa para hablar de Da Vinci como tal, Leonardo, sino de lo que significa esta novela, voy a tratar de narrar al mismo tiempo un breve resumen de lo que fue la película o novela. Les recomiendo igual el libro y la película, pero también ir tocando algunos puntos que se van descifrando a través de los mismos. Quiero también brindar un saludo muy especial a todos los miembros de las diferentes logias, de los diferentes orientes que están escribiendo en este momento en el chat y que se están conectando a conocer un poco de este mundo blanco profano del Código Da Vinci. Vamos avanzando, Noelia. Es importante conocer quién es Daniel James Dan Brown. Es un escritor estadounidense, nacido el 22 de junio de 1964 en New Hampshire, hijo de un matemático y de una compositora de música sacra. Hizo un diplomado por el Amherst College y se dedicó a la música. En la Academia Nacional de Compositores conoció a Blythe Newlon, una mujer 15 años mayor con quien contrajo matrimonio en 1997, después de varios años de convivencia. En el año 2000, publica Ángeles y Demonios, donde aparece por primera vez el personaje de Robert Landon, que ya lo vamos a desentrevistar, que obviamente tenía que ser por obligación un profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard, que investigando ese misterioso símbolo encuentra con una secta que hoy todavía sigue siendo famosa, denominada Los Illuminati, que al parecer durante muchos siglos lleva una fuerte confrontación con la Iglesia Católica. Volvemos al punto con el que iniciamos. La Fides Erratio, el encuentro entre fe y razón, no fue siempre tan amigable. Landon, el personaje clave de Ángeles y Demonios, es también el protagonista de la obra que convirtió a Dan Brown en un fenómeno mundial de ventas, El Código Da Vinci, que centra todo el significado del San Grial o del Santo Grial. Hoy la novela de El Código Da Vinci está en muchas lenguas y solo está igualada o superada al igual de condiciones por otro israelí historiador que escribe Homo Sapiens, este Yuval Noari, que hace un compendio sobre el avance del mundo y del hombre a través de los tiempos. Entonces aquí vamos descubriendo que Dan Brown comienza a buscar en una línea de libros, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, Conspiración u otros, cómo desentrañar unos secretos que a muchos nos atraen. Bien, ¿cuál es el argumento central que muchos se preguntan en el código? Por supuesto, la novela explora una historia religiosa alternativa. Todas las novelas de Dan Brown están involucradas directamente con la iglesia. Volvemos al punto con el que iniciamos, y eso va a ser reiterativo, y es que es el encuentro entre la fe ratio, es decir, en el teocentrismo, y volver a descubrir que el hombre es el centro de todas las cosas. En una fe, por supuesto, ciega, que ha sido perseguida en muchas de las... que ha sido perseguida en muchas de las épocas de acuerdo a quien esté gobernando. Bueno, el argumento central es que los reyes merovingios de Francia descendieron del linaje directo de Jesucristo y de María Magdalena. Aquí
ya comienza una afronta al mundo católico, puesto que Jesucristo no tuvo pareja en cuanto se conocen los evangelios que están de Lucas, de Juan, de Mateos y de Marco, y no se contempla como tal, como relación, sino como un encuentro casi que pastoral. Entonces allí comienza una disyuntiva que de frente abre una discusión muy fuerte. Esta novela también fue muy criticada y sigue siéndolo todavía. Estas son de ideas derivadas de The Templar Revelation, de Clive Prince, en donde los libros de Michael Steinberg hablan de la Santa Sangre o del Sangre o del Santo Grial. Dan Brown declaró que no utilizó este como material de investigación, sin embargo, muchos de los mitos allí se revelan en el libro. El Código Da Vinci se desarrolla, por supuesto, no tendría otro lugar donde más hacerse, en varios escenarios, pero nada más y nada menos que en el corazón de París, en Francia. Por eso Bouchet dice y sigue, muchas de nuestras fotos, quienes han visitado el Museo del Louvre, es en la pirámide de cristal, porque a algunos nos parece exótico esa pirámide en medio de un castillo antiguo, hoy museo, pero por supuesto que tiene una revelación mucho más profunda, porque hay una línea de turismo en París, sobre todo en estos sitios de la iglesia Rousselin, en Gran Bretaña, del código del Museo del Louvre, que permite que la gente incluso camine por la Rose Line, ¿no? La línea rosa que lleva hasta en donde posiblemente tengamos el cuerpo de María Magdalena. Y precisamente eso es lo que hay que ocultar, porque allí se revela uno de los misterios más importantes. Como decía el doctor Patrocinio, este libro se ha traducido a más de 44 idiomas, se han vendido más de 80 millones de ejemplares y, por supuesto, se convirtió en un bestseller. Pero, ¿qué es lo que atrae tanto de este libro? Sigamos. Entonces, recordemos, quienes vimos la película, hay un libro muy bueno, se consigue por muy bajo costo, que es el libro en donde está todo el diálogo, el guión de la novela de Dan Brown. Existe un catedrático afamado simbologista, Robert Langdon, de la Universidad de Harvard. Y a él, firmando autógrafos de manera inmediata, se le acerca unos investigadores, algo así como la inteligencia policial, y se vio obligado a acudir una noche al Museo de Louvre, cuando existe allí un asesinato, el asesinato de Jacques Seignan, un conservador del Museo de Louvre, que deja atrás un misterioso rastro de símbolos y pistas. Estas primeras imágenes llevan, cuando uno se está leyendo la novela, basta con ver la película, de inmediato a quedar conectado, porque es la misma imagen del hombre de Nubia de Da Vinci. Con su propia vida en juego, Langdon es ayudado por una criptógrafa, una mujer, una francesa de nombre Sophie Neville. Si de inmediato trasladamos a Sophie con sabiduría y etcétera, comienzan a descubrir una serie de asombrosos secretos ocultos en la obra de Leonardo da Vinci. Solo ver la película, solo ver a la Dama de las Rocas, solo ver todo la visita, cuando uno obligatoriamente pasa por el Louvre, el ver su piso inolvidable de blanco y negro como cualquier templo de logia masónica, comienza de inmediato a recrear esta novela. Y todos estos secretos apuntan a una sociedad secreta, que es la encargada de custodiar un antiguo misterio que ha permanecido oculto durante más de 2000 años. Los dos, Sophie y Langdon, se embarcan en una emocionante búsqueda que los lleva por todo París, Londres, Escocia, reuniendo pistas en un intento desesperado por descifrar el código y quizás lo que la novela busca, revelar secretos que harán tambalear los cimientos del catolicismo oficial. Ahí es donde comienza otra crítica, y es quizás que el libro buscaba hacerle un daño a una iglesia milenaria. En el fondo no, en el fondo lo que estaba tratando de demostrar era otra dimensión de fe que se puede más tarde descubrir
en evangelios denominados apócrifos, o que no fueron por el Concilio de Trento o el Concilio de Jerusalén incluidos dentro de lo que ustedes y yo conocemos como los evangelios de la Iglesia o los evangelios de la Biblia actualmente. Avancemos. Entonces, Robert Landon, aquí vemos, para recordar un poco y recrear, Robert Landon es un profesor de alegoría y simbología religiosa de la Universidad de Harvard, encargado de resolver este misterio de la antigua sociedad secreta, y aparece otro grupo interesante, el Priorato de Sion, que alguna vez allí participó Leonardo da Vinci. Eso se va a ver más reflejado en Ángeles y Demonios, quienes hacían parte, como Galileo y demás, en el Priorato, los Illuminati, y se va a ver también en Conspiración, que ya tiene que ver directamente con las logias masónicas. Pero continuando con esta novela, Jacksonia es el jefe secreto del Priorato de Sion, el gran maestre, abuelo, quizás de manera indirecta, por Sophie Nevieux, quien fue asesinada. Sonier utiliza los últimos minutos de su vida para organizar todo un rito de pistas para que su nieta Sophie logre no solo desentrañar quién fue su asesino, sino para que preserve el secreto. Durante el proceso de la película, Sophie descubre que no estaba siendo criada, sino que estaba siendo entrenada para proteger el secreto. Pues Sophie Nevieux es una criptógrafa de la policía francesa que desarrolló sus estudios en el Royal Holloway del Grupo de Seguridad e Información de la Universidad de Londres. Su abuelo la crió desde niña pequeña, luego de que sus padres, abro comillas, y su hermano murieron en un incidente automovilístico. Ni siquiera accidente, incidente, porque al parecer querían borrar del mapa el vestigio. Por eso hay un grupo, un comité, que coloca a Robert Landon, perdón, Dan Brown, que es el Comité de las Sombras, al parecer de cardenales, algunos de las alas más radicales de la Iglesia, en este caso el Opus Dei, o la obra de Dios, donde luego aparecería Silas queriendo ocultar la sangre real. Sigamos. Aparece Bersu Faché, un capitán de la Dirección Central de Policía Judicial, duro, perspicaz, persistente, encargado de encontrar al asesino de Jacksonia. Está persuadido de manera directa, porque consiguen las letras mágicas de esa tinta indeleble, en donde está escrito el nombre de Robert Landon. Entonces él borra esa pista y cree finalmente que él es el asesino. Silas es un miembro albino de Ordenación Apostólica del Opus Dei, que realiza algo que para muchos fue escandaloso en el momento, que era el castigo corpus, que es castigarse severamente para sentir el dolor de Jesús en la cruz y así pagar sus penas. Allí aparece un obispo, quizás con origen latino, Manuel Aringarrosa, que es el jefe general de una alineación del Opus Dei, y al parecer patrón del religioso albino Silas, porque en algún momento él lo recoge, lo cría, lo mantiene, lo ayuda, y este, en un ataque que recibe Aringarrosa antes de ser obispo, le cuida, y él siempre va a estar muy agradecido. La hermana Sandrine, que es un personaje muy interesante, que es la que vive en Saint-Sulpice y es asesinada por Silas precisamente con una roca que está escondida, en donde dice que allí terminó la línea de la Rosa, la línea Rose, y que no encontró ningún secreto. Ella, por supuesto, trabaja para el Priorato de Sion, y por eso en la película lo que se ve es ella marcándole a cada uno de los miembros del Priorato y consigue que ninguno conteste y que todos fueron muertos, incluido el gran maestre. Bueno, aquí ya están dando ganas de esta noche volver a ver la película, ¿no? Sigamos. André Bernier es un personaje muy interesante en el libro, porque finalmente es el presidente de la sucursal de París del Deposit Bank of Zurich, donde se dirigen Robert y Sophie, donde guardan una caja milenaria en donde hay una llave en forma de la flor de lis, que es la flor real. Es un personaje que finalmente se tuerce, ¿cierto? Él los ayuda para sacarlos sin que la policía los vea, pero se tuerce. Ahí ocurre uno de los fenómenos más emblemáticos de la película,
Y es cuando le impone las manos Sophie a Landon, ya que este sufría de claustrofobia por algo que le había pasado de chico en un túnel de agua o en un pozo, y él siente que se cura con la imposición de manos o lo tranquiliza, por lo menos, haciendo algo que llamaron sacrílego los críticos de la película. También aparece un antagonista principal en el Código Da Vinci, el historiador británico, caballero del reino, amigo del profesor de Harvard, Robert Landon, Lady Tevin. Se dice que fue descendiente del primer duque de Lancaster, quien heredó una enorme riqueza. Es una persona, llamaríamos, amante de este secreto que tiene la búsqueda del Santo Grial. Y cuando ellos llegan buscando ayuda allí, nos explica a todos los que estamos viendo la película o leyendo el libro qué es realmente el cáliz de la vagina, del útero, recibiendo la sangre o la semilla real, y que de allí nace lo que podría ser el hijo o el linaje directo de Jesús. También les dice de por qué en los evangelios no apócrifos del Concilio de Trento colocan a María Magdalena como la prostituta, y obviamente él dice allí que era la forma de deslegitimar a la mujer, a la esposa del gran maestro Jesús. Y hay alguien que aparece como secundario, pero que juega un papel importante porque termina envenenando al maestro, se hace pasar por el Comité de las Sombras, que es Rémy Le Gouvreur, que es el mayordomo de Sir Lady Tevin, que vive en la Château-Villette. Sigamos. Allí, entonces, el Código Da Vinci muestra que su principal secreto, del cual está asociado todo, el corazón de la novela, tiene que ver con el Santo Grial. Por eso Sirley, ya les decía, le explica a Sophie Neigou la figura de la derecha de Jesús, que forma, si ustedes la ven, un cáliz. Está proporcionado. Cuando Da Vinci y Leonardo hace la última cena, está diciéndole a la iglesia, de frente, casi como castigo, contándoles el verdadero secreto, por eso es un secreto, ¿no? El del Código Da Vinci. Y lo que forma es la figura de un cáliz. Él habla de las manos agarradas juntas, diríamos que uno no le agarra la mano a un hombre, y menos en una mesa. Y finalmente, quien le habla al oído, al costado, de ese que parece un apóstol, pero que para Tevin es Magdalena María. Tevin dice que la ausencia de un cáliz en la pintura, porque pues él le pregunta, ¿qué es lo que hay en una cena? Que pues cuando hay una cena y todo el mundo habla, ¿dónde está el cáliz? ¿Qué es lo que conmemoramos en la Eucaristía? El cáliz de mi sangre. ¿Sí? Pues cuando vemos que la pintura de Leonardo da Vinci no tiene cáliz. Entonces, ¿cuál es el cáliz? Allí es donde comienza a crearse toda la teoría de que en Magdalena estaba el Santo Grial y era portadora de la sangre de Jesús. Explica esto, por supuesto, en la letra B, que está formada, B labio dental, en la posición en que Jesús y María están allí, y el símbolo de lo sagrado y femenino, que luego explica que cuando en el ejército se coloca la B hacia abajo, es el símbolo de hombría, y por eso en Washington, en Buenos Aires, o incluso en Pamplona, los obeliscos tienen el símbolo en contrariedad a la B, que es el símbolo. Ese símbolo es el símbolo del falo, o del órgano sexual del hombre, que deposita en la B al revés la fórmula o la semilla real. Sigamos. Pues bien, ahí tenemos las dos imágenes perfectas. No hay persona que visite el Museo del Louvre y no se tome la foto en las dos pirámides que se acercan juntas. El Santo Grial no es un cáliz físico, sino una mujer, María Magdalena, que llevó el linaje de Cristo. Las reliquias del Grial consisten en los documentos que están ocultos en esta capilla, bajo el techo estrellado, rodeado de obras, ¿cierto? Que es cuando comienza a sonar la banda sonora que ustedes están escuchando en este momento, y los huesos reales de María Magdalena, pero, oh sorpresa, no se consigue sino una flor, que siempre va a estar donde el sarcófago de María estuviera. Es la cripta secreta que está debajo de la capilla de Roslin, a la cual los invito
porque si ustedes van tanto a Inglaterra como a Escocia como a París, van a encontrar muy significativamente estos símbolos de manera directa. Eso no está oculto, pues. El verdadero significado del último mensaje del Grial es que está enterrado debajo de esa pirámide pequeña de vidrio, la pirámide inversa que está en el Louvre, en la mitad. Por eso Boucher dice que es una cicatriz a París, porque obviamente es un hombre entregado al Opus Dei y se da cuenta por su símbolo en la solapa del saco. Y todo esto rodea a París por la línea Rose, o la línea rosa, que es una alusión al Roslin. Landon descubre esta última pieza del rompecabezas, sigue la línea rosa, es muy interesante, ya terminó toda la persecución, Landon se está afeitando, se corta, cae la sangre al lavamanos, al lavabo, y forma una línea con su sangre que llega a un punto, lo que lo hace caer en cuenta como simbologista, que existe una línea y está allí y llega hasta la mitad, en donde posiblemente, muy en el fondo, está oculto el sarcófago de María Magdalena, en donde lo ocultaron los caballeros templarios. Sigamos. Bueno, espero que aquí estén interesados por toda esta historia. Lo que toca definitivamente es volverse a ver la película una y otra vez. Es interesantísimo, y leerse todas las novelas de Dan Brown. No importa el tipo de creencia que cada uno tengamos, todas son respetables. Simplemente, como les digo, hay una curiosidad en el ser humano por buscar este tipo de misterios. Ahí hay dos imágenes distintas de esa pirámide en medio del Louvre en París. Según el texto, la Iglesia ha suprimido la verdad sobre María Magdalena y el linaje de Jesús durante más de 2000 años, porque temen que el poder de lo femenino, de lo sagrado, desafíe la primacía de San Pedro como apóstol, ¿no? Sobre todo ahora que estamos hablando de que por qué no se ordenan las mujeres, de por qué no hay un papel más protagónico de la mujer en la Iglesia. Entonces, solo plantear este algoritmo ya coloca contra las cuerdas a una Iglesia milenaria. María Magdalena es de la descendencia real a través de la casa judía de Benjamín, y era la esposa de Jesús según la casa de David. Que ella era una mujer que cobraba por el sexo, parece ser, fue un engaño desarrollado por la Iglesia para esconder su auténtica relación, ya que en otros capítulos, Juan, el apóstol más cercano a Jesús, muestra a María Magdalena no solo como una prostituta, sino como alguien importante que acompañaba a Jesús a todas partes. Entonces comienza toda la creencia de que, pues obviamente, solo podía ser alguien muy cercano, que pues obviamente era su esposa. La existencia de la línea de sangre era el secreto que estaba contenido en los documentos que fueron descubiertos por los cruzados, aquellos de las cruzadas que estaban defendiendo la búsqueda de Jerusalén para que el Islam la entregara, después de que conquistaran Jerusalén en 1099, y por eso desde allí el prolato de Sion, los caballeros templarios, los Illuminatis y las logias masónicas se organizaran para guardar el secreto. Aquí quiero hacer un pare porque sé que muchos estarán diciendo, bueno, son los mismos. Para algunos son los mismos a través de los tiempos cambiando de nombres. Para otros no son los mismos. Cada uno tuvo un papel protagónico, pero igual estamos hablando del año 5600 antes de Cristo. O sea que esto en la historia real no comienza allí, en la época cristiana, sobre todo cuando hacen el antes y el después de Cristo, que es más un calendario gregoriano, en donde parten para que las Pascuas no se cruzaran con los judíos, las Pascuas cristianas, y permitan conocer entonces que hay otras formas de contabilizar el tiempo, para que ustedes me entiendan mejor. Sigamos. Y entonces allí comienza, porque pues sé que de pronto muchos van a hacer esta pregunta, ¿y quiénes son el Priorato de Sion? Y pues es una organización, esto está allí con su símbolo, la Fleur de Lis, fraternal, fundada y disuelta en Francia en 1956 por Pierre Plantard como parte de un engaño, se habla allí. Plantard crea una historia ficticia de esa organización, describiéndola como una sociedad secreta fundada por Godofredo de Boulogne en el monte de Sion del Reino de Jerusalén en el 1999.
confundiéndola con la orden monástica histórica genuina de la abadía de Agía, María del Monte Sion. En la mención de Plantar, el priorato se dedicó a instalar una línea de sangre secreta de la dinastía merovingia de los tronos de Francia y del resto de Europa. El mítico priorato de Sion fue expuesto como una farsa, quizás planteada por Plantar como un marco para pretender de ser el gran monarca que en algún momento profetizaría Nostradamus. Sin embargo, muchos teóricos de la conspiración todavía persisten en creer en que el priorato de Sion es una conspiración ancestral que oculta un secreto subversivo. Lo que sí es cierto es que habían formas, a ver, les cuento que hay una iglesia con la Santa Inquisición persiguiendo todas las ideas que no son propias del mismo y que finalmente lo que está por fuera de ello va a ser herejía y se crean muchas sociedades de estas, como los Iluminados, el Priorato mismo, la Logia, que conversan temas que no estaban permitidos para la época. Hoy se dice, por ejemplo, que las logias masónicas son ya no secretas, sino discretas. Es decir, ya no se ocultan y demás. Hay páginas de internet donde usted puede consultarlas, pero pues hay algunos temas que son parte de del misticismo y de la forma en que uno entiende las verdades mucho más allá de las tres luces. Adelante. Los objetivos últimos del priorato de Sion. La fundación de un santo imperio europeo que se convertiría en la siguiente superpotencia y que sería el promotor de un nuevo orden mundial de paz y prosperidad. Por eso comienza toda la conspiración, ¿no? Que se ve mucho más fuerte en Ángeles y Demonios y en Conspiración, el otro libro de Dan Brown, pero que buscan, dicen que todas estas sociedades secretas, que los presidentes de Estados Unidos, que muchos de los líderes mundiales, que en Colombia, que muchos de los líderes políticos públicamente son del priorato, de la iluminación, de las logias, que lo que finalmente buscan es el nuevo orden mundial. Incluso con esto de la COVID-19 se cree que es una conspiración mundial para eliminar la raza que no sirva o la raza enferma y quedar con esta prioridad. Además de esto, la suplantación de la Iglesia Católica por una religión estatal ecuménica, mesiánica, gracias a que cuando se revela el Santo Grial y se dice que aún vive alguien que fue directo del linaje de Jesús y que el Evangelio de Judas demostraría las causas de los seguidores de Juan el Bautista, sacarían a la luz pública a los descendientes de Jesús y María Magdalena. ¿Y qué significaría si eso fuera real? Me pregunta mucha gente, pues significaría que papado pierde su credibilidad y muchas de las teorías cristianas, y no solo cristianas, sino de otras religiones, porque derrumbaría una serie de situaciones e instauraría el rey ungido, el gran Israel descendiente del rey David. En estos días, otra vez, Israel y Palestina han vuelto a chocar de manera violenta, lamentablemente, irrespetando los tratados y los acuerdos de una y otra parte. Sigamos. Y obviamente este tipo de frases, nada es más creativo ni más destructivo que una mente brillante con un propósito. El Código Da Vinci es una novela que es atractiva de inicio a fin, es el misterio que se descifra, lo lleva a uno a averiguar mucho más allá de lo que hay, mucho más allá de lo que pudiéramos plantear, y sobre todo porque va mostrando unas posibilidades sin afectar los propósitos de fe. Pero también, cuando ya tendría que ser en otra oportunidad, no sé si ya te avanzamos en las diapositivas o necesitamos pantalla, ¿no? Cuando descubrimos, ahí tienen cualquiera de nuestros contactos, por si quieren alguna interacción más especial, cuando descubrimos más en el libro de Conspiración o en el de Ángeles y Demonios, que utilizan la teoría de los Illuminati de volver a sacar un enemigo antiguo de la iglesia para finalmente, aprovechando la sede vacante, atacar a la iglesia en el cimiento. La sede vacante, cuando muere un papa y es elegido otro por medio del cónclave,
y entonces allí en su momento se ataca, pero al final se dan cuenta que es donde Dan Brown quiere contar que se utilizan todos estos mitos quizás para tratar de destruir las religiones verdaderas o la generación del caos. Avancemos o terminemos. Recuerden ustedes que finalmente, cuando se instaura la anarquía, al final lo que se busca es debilitar las instituciones. Y al debilitar las instituciones, llega el caos, la oscuridad. Podemos restablecer pantalla, Noelia. Y al llegar el caos y la oscuridad, se pierde el camino de la iluminación. Y es un poco lo que hemos querido contarles hoy con esta novela, que tiene mucho incluso que ver con lo que hemos visto, digamos, en estos días en Colombia, que la tragedia nos ha acompañado y que lamentablemente la iluminación, si se pudiera llamar así, no se ve y no se llega, y por eso pareciera que hay algunas personas tratando de conspirar o de buscar que esto no tenga una resolución. Pues entonces, tarea. Primero, seguir buscando en los misterios. Mi intención era convocarlos, exhortarlos, a antojarles de buscar a profundidad muchos más de estos secretos. La banda sonora de Hans Zimmer es única. La banda sonora del Código Da Vinci es inspiradora. Es una banda sonora muy parecida a Hans Zimmer, al igual que la película La Misión, que habla sobre la Compañía de Jesús, y otras de las bandas sonoras, porque van siguiendo, uno escuchando la banda, va buscando el camino, va buscando la iluminación para llegar al fin último. Pues, querido doctor Patrocinio y oyentes, esto era más una de la intención, que volver a ver la película unas 20 veces más, leerse la novela, y por supuesto, a profundizar en la vida de Leonardo, para que entiendan por qué participó quizás en el priorato, si de verdad lo hizo, y que al final éramos, digamos, pensando personas que querían buscar la luz, pero no lo podían decir públicamente. A veces las verdades son dolorosas en sociedades modernas o antiguas, cualquiera que sea. Hepatía, una mujer fue descuartizada, perseguida, torturada, en pleno Biblioteca de Alejandría, primero porque era mujer y una mujer no podía pensar. Entonces, lamentablemente, pues tendremos que vernos sumidos en el mundo de las sombras mientras no aparezcan faros de luz a seguir. Tiene la palabra el doctor Patrocinio. Muchísimas gracias a usted. Excelente su conferencia. Los comentarios míos pues los hago al final. Hay varias preguntas. Quiero pues ponerlas a su disposición. El doctor Genisberto López Conde dice: normalmente uno no se preocuparía por lo que una novela de ficción diga atacando al cristianismo. El problema surge cuando Brown insiste que si tuviera que escribir un libro histórico sobre el tema, la esencia del libro no cambiaría. ¿Será que el Código Da Vinci finalmente hace parte del cristianismo original o del paganismo camuflado? Bueno, yo quiero agradecerle mucho esa pregunta a quien la hizo, porque eso tiene el debate ardiendo. Y todavía, yo recuerdo que cuando salió la novela del Código Da Vinci, nosotros estábamos terminando teología en la Compañía de Jesús. No había mejor lugar para ver la película, ¿eh? Es decir, de poder entender y preguntarle a personas como Alfonso Llanos y como a nuestros profesores, al padre Baena, en su momento, que nos enseñaba teología cristiana y nos mostraba siempre las monedas de la época de Jesús. Entonces, cuando Alfonso recibe el baculazo de Pedro Rubiano, es porque Alfonso comienza a plantear en El Tiempo, el periódico de mayor lectura del país, la humanidad de Jesús. Y claro, para ese momento era un casi que sacrilegio. Yo creería que hoy seguiría siendo un escándalo, si muchos de los que me están viendo son creyentes acérrimos. Pero cuando uno, vamos a dejar un poco el tema fe y entremos al tema razón, y es las ambigüedades históricas con las que nos han contado
muchos de los elementos bíblicos son contradictorios entre sí, porque un hombre a esa edad debería estar ya contraído en nupcias, debería tener una pareja, debería tener unos hijos, y eso no le quitaría, dicen los amantes de esta teoría, la divinidad. Y entonces, ¿el por qué el negacionismo? Obviamente entran los conspiradores ahí a decir que obviamente es el tema de cómo mantener el orden, el poder eclesial sobre reyes, sobre estas formas, sobre, digamos, diferentes maneras de voy a decir una palabra fuerte, de manipulación de estas. Ahora, tratando de contestar la pregunta, si fuera un cristianismo oculto, yo creo que si se revelaría, es mi posición muy personal y respeto a todas las demás, no cambiaría el orden de las cosas, porque hoy el mundo está mucho más abierto. Por Dios, estoy viendo a gente pintar cosas en los muros y estoy viendo a gente hacer cosas que yo creo que se escandalizarían un poco más los de la época que nosotros mismos. Acuérdense que para la época era normal torturar y quemar personas, en este caso mujeres vivas, por decir cosas de alquimia o por decir cosas de ciencia, y era normal, era relativo y era aceptado por la sociedad. Pero si es paganismo, y pues yo creo que una institución tan fuerte como es la Iglesia, en este caso la católica, no creo que un tema de estos cambiara para mucho la situación. Prueba de ello, un Francisco renovador, actualmente frente a la Iglesia, con temas tan duros como el aborto, como el matrimonio o el divorcio, como el matrimonio de sacerdotes en el Amazonas, o como la ordenación sacerdotal de mujeres, y donde obviamente hay unas fuerzas muy internas de la Iglesia que se resisten a estos cambios milenarios. Pero es interesante, esa es la tarea que ahora en adelante todos vayamos a investigar. Bueno, el contador Antonio María Ríos López dice, en su concepto, el problema de Palestina-Israel tiene más causas religiosas o de geopolítica mundial. Bueno, yo tuve dos maestros frente a eso y tuve la oportunidad de conocer. Un maestro, como un norte santandereano ilustre, ex rector de la Universidad Libre y profesor, y hoy un colega mío en la universidad como profesor, al cual siento mucho respeto, Luis Emiro Bueno, que nos enseñó la causa entre los palestinos e Israel, y otro que ya estuvo por aquí, por este canal de televisión, del 5 a las 5, quien también estuvo en la Feria del Libro, el médico, doctor Patrocinio, se me dio el nombre ahora mientras lo recuerdo, que es uno de los investigadores más importantes, junto con Diana Uribe, hicieron un libro sobre Palestina e Israel. Tiene las dos, para quien hace la pregunta. Tiene un contenido fuertemente religioso, porque recuerde que Israel se proclama a sí mismo como esa garantía de Sion, ¿no? Olvidando el tratado del 48, cuando los judíos salen, los palestinos tenían mayor territorio, David y Goliat, los palestinos defendiéndose con piedras contra tanques dados por los Estados Unidos a Israel. Pero también hay otro grupo, otro sector que habla de Israel como el pueblo prometido, la tierra del Canaán a la que se tiene que llegar. Yo creo que tiene el fundamento religioso, pero también tiene un ordenamiento geopolítico, porque recuerden ustedes dónde está ubicado y por qué la importancia, por ejemplo, me decía este maestro, de que aterricen allí aviones para poder controlar estratégicamente las producciones de petróleo del Medio Oriente, es decir, el aliado más importante de Israel. Todos quedamos sorprendidos con el escudo antiaéreo que tiene Israel. Entonces yo veía comentarios en Facebook de personas mientras hacían los ataques, y es algo muy curioso en pleno siglo XXI, sin tomar partido, por supuesto, es una percepción muy personal, que mientras veíamos en directo, eso solo está pasando en el siglo XXI, los ataques y caían los proyectiles en el escudo antiaéreo, en los comentarios, doctor Patrocinio y oyentes, iban haciendo oraciones, alabanzas. En español, había gente que estaba orando y diciendo, obviamente, que ese era un ataque al pueblo de Dios. Entonces yo creo que acuérdense que hay varias formas de maniqueísmo en muchas de estas situaciones, y es cuando se meten los nacionalismos, por no quiero recordar, pero pues me toca,
lo primero que hace Adolf Hitler es volver a los mitos germánicos, para que desde el 35 al 39, cuando llega al poder, comienza a volver a hacer creer en la raza aria y comienza allí todo Goebbels y la propaganda, etcétera. Eso es tema de otra conversación, pero pues, hay que crear los mitos, doctor Patrocinio, para que la gente siga. Yo creo que a Colombia eso se los están creando de manera equívoca. El ingeniero Luis Ernesto Hernández Álvarez dice: buenas tardes, doctor Luis. Escritores como Dan Brown, Código Da Vinci, Inferno, Humberto Eco, El péndulo de Foucault, En nombre de la rosa, Rowling, Saga de Harry Potter, han contribuido a aumentar la lectura en los jóvenes. Sin embargo, pienso que banalizan, incluso ocultan un conocimiento mucho más antiguo y profundo. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, allí no estaría tan de acuerdo porque pues hoy los jóvenes están buscando de otra forma de devorar literatura, de conocer otros temas, de profundizar. Hoy no es fácil mandar a leer a la política Aristóteles o El banquete. Como profesor de filosofía, es difícil, toca con El mundo de Sofía, de Joseph Gardner, y eso, los pelados van y alquilan la película o la bajan de YouTube y se ven la película hasta por la mitad para evitarse leer el libro, y no reconocen, por ejemplo, obras clásicas de filosofía que muchos de nosotros tuvimos que estudiar. La Divina Comedia de Dante Alighieri ya no, ya aquí tiene que venir Juan Pavón a contárnosla, porque muy poco van a ir a los clásicos, que era obligatoria en nuestra lectura en sexto bachillerato, hasta la época. Hoy a un alumno de primero derecho, para mandarlo a leer a Ulpiano y Derecho Romano, no es posible. Entonces, digamos que el éxito de ese que menciona, el que pregunta, de Harry Potter, pues es la emoción entre la mezcla de lo misterioso, lo mágico, el misterio, y envuelve a los muchachos y los tiene casi que por 8 libros o 8 películas, ¿no? El Cáliz del Fuego, y los tiene ahí conectados consumiendo. Pero yo quiero decirle que también hay otras sagas. Crepúsculo es otra saga de vampiros enamorados que ha sido bestseller. ¿Y qué es lo novedoso? Pues que cómo nos vendieron los vampiros. Pues yo creo que lo más seguro es Drácula y Transilvania. Pero cuando uno ve un poco de adolescentes que en las noches le salen colmillitos y se aman y van al college, pues eso tiene que atraer. Además, todos tuvimos ganas de ser hombres lobos en algún momento de nuestra época. Entonces, esos temas puede ser que sean banales, sí, pero es la forma que hoy está atrayendo. Pero es peor que ninguno de estos muchachos se sumerja en el mundo del conocimiento. Ahora, lo que sí es peligroso, y en esto sí quiero también traerlo a colación, es el fanatismo. Hace 2 meses, el diario El País de España publicó un artículo que se llama algo así, cómo reclutan a los jóvenes desde Oriente Medio, en París, en Londres, en Italia y en Alemania, con libros, con lecturas y por Zoom como este, los reclutan para hacer los atentados de ISIS o demás en Europa, ¿no? O sea, ellos no tienen que irse a entrenar al Medio Oriente, por allá donde está Osama Bin Laden en Afganistán, ¿no? Los mandan y les mandan mensajes, los llaman a la casa, los convierten al Islam. Eso se descubre cuando el muchacho el que mató 52 personas en una mezquita, hace el ataque precisamente porque fue coordinado y inculcado de esta manera. Entonces, las pasiones, hay una película que se las recomiendo del 2008 que se llama La Ola, que tiene que ver sobre eso. Es un experimento de un profesor de sociales en Alemania, en donde se cree no vuelve el nazismo, en donde hace un experimento, y los invito a que se la vean para no contarles la película. Finalmente hay una pregunta del señor Alejandro Blanco, que dice: ¿realmente fue disuelto el priorato de Sion? Bueno, si seguimos los argumentos de la novela, se supone que fue una ficción, que no existió, que el priorato de Sion, como vieron ustedes ahí en 1099, dieron fecha de inicio, pero que finalmente nunca existió. Pero hay otra teoría, y es, por ejemplo, que esos secretos de Jacques Sunier están ocultos en las grandes logias masónicas del mundo.
que siguen gobernando el mundo y por lo menos gobiernan el mundo espiritual de los hombres, la piedra que hay que pulir. Si nos fuéramos por esa teoría, sí existe todavía, sí se sigue manteniendo, sí hay un gran maestro, hay unas luces, hay un camino, hay que seguirlo buscando. Pero si nos mantenemos en la teoría del libro y en la teoría de otros, pues eso no existió, es simplemente ficción y obviamente es para dominar a las personas. Pero en el fondo, yo quiero extenderme un poco en la pregunta. ¿Deberíamos creer que existe? Porque si existe, habría que derrumbarlo o por lo menos unirnos para investigarlo. ¿A quién no le gustaría ser maestre del priorato para guardar un secreto? Hoy los secretos ya no son viables por las redes sociales. Comparte tu secreto con alguien y en ese momento ya no es secreto. Hoy esas cosas, doctor Patrocinio, nos tienen que llevar, que es lo que llamábamos en la Compañía de Jesús el misticismo, la mística, ¿no? Eso se perdió hoy. Que si lo ponemos en temas banales, el romanticismo. Hoy se manda un WhatsApp a la novia y no una carta de amor. Yo le digo a los muchachos, véanle estas cartas. Yo tuve la oportunidad de leer las cartas de Simón Bolívar a Manuelita allá en el Archivo General. Ese señor le escribía a Manuelita, pues cualquiera se enamoraría. Pero hoy ya perdimos ese misticismo, volviendo al punto. Ya no nos gusta. Los temas de fe, ¿cómo nos gustan? El Dios bombero. Tengo problemas, marco al 018000, Dios, ayúdame. Y Dios me ayuda y me hace un milagro, pero se perdió la fe, se perdió la creencia, se perdió el misticismo, la meditación. Ya es muy difícil hablar de meditación en el siglo XXI. Y hoy hay miles de canales en YouTube para meditar. Es lo más curioso. Antes para meditar uno se iba por una montaña por allá y se escondía para no escuchar bulla. Hoy todo está conectado. Hay un místico que está muy famoso y se está haciendo millonario, Deepak Chopra. Terminamos porque no hay más preguntas, pero yo quiero puntualizar sobre algunos aspectos, mi apreciado amigo doctor Fernando Niño. Primero, que fue una experiencia bastante agradable escuchar su conferencia. Creo que en eso no es el común denominador de la gente que se ha expresado a través de las redes sociales. Supremamente interesante el tema. Por otra parte, tratar de inducir a la gente a leer la obra El Código Da Vinci o de ver la película, pues es una tarea de nosotros en la fundación. La idea es que persigamos de cualquier manera que la gente mejore las condiciones culturales, las condiciones académicas, las condiciones educativas de la región. Y no existe un espacio en la ciudad que no sea el programa cultural El 5 a las 5 para tratar temas de cultura y de educación. Yo me siento muy orgulloso de poder seguir trabajando a pesar de todas las circunstancias, porque es una necesidad imperiosa, apremiante. La gente de la ciudad requiere de todo esto. Digo que, guardadas las proporciones y las comparaciones tan odiosas, uno en la ciudad no puede conversar sobre algunos temas importantes con los taxistas, por ejemplo. Pero usted va a Bogotá o va a Medellín y encuentra la gran diferencia. Encuentra que la gente
está preparada desde ahí, desde su manubrio, a compartir con uno aspectos de tipo económico, de tipo político. Nosotros estamos muy retrasados y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Por último, hay un tema que para mí es muy escabroso, para mí es sumamente importante. Nos hace falta trabajarlo bastante, que es el del nuevo orden mundial. Finalizando el año pasado, tuvimos la fortuna de traer un conferencista de talla mundial, colombiano él, pero que dictó una conferencia extraordinaria al respecto. Yo quiero que se den las oportunidades para que en unas próximas fechas podamos nuevamente poner en la palestra este tema tan importante para todos. Tan importante para todos, porque ahí está no solamente el futuro de Colombia, sino el futuro del mundo. En ese sentido, pues yo le animo a que nos ayude a conseguir un conferencista para trabajar con la gente sobre el tema del nuevo orden mundial. Muy agradecido, compañero, amigo, Luis Fernando. De verdad, muy agradecido por su tiempo, por su trabajo, por su dedicación. Además, porque está demostrando que es una de las personas que tenemos en la ciudad dispuestos a seguir una carrera importante en el futuro. Dios lo bendiga. A los que se han conectado, muchísimas gracias. Esperamos vernos de hoy en 8 en el programa de la conferencia concierto del maestro Pablo Tarazona Gómez, relacionada con los maestros Beethoven y Mozart. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, doctor Patrocinio, Noelia, a todo el público conectado. Muchas gracias, Noelia. Estoy muy bien.